Calcetines los gordos, todo. Y los pantalones de ski, los que llevo puestos. Y las botas de trekking. Juan, ¿cuál es tu mote? ¿Qué? ¿Ecoman? ¿Por qué? Siempre, siempre. Everywhere. Ven. A ver si estás echado. Mires al espejo. No.
unos macarrones. Los voy a vomitar. ¿Qué tía, Pau? Son una mierda, pero... Están cocinados con cariño. Son una mierda, pero dentro de la excursión se merecen un día. ¿Y tú? Estás de acuerdo conmigo, estás de acuerdo conmigo. Este no come porque está malo. No, no, fino. Está malo. Ya, de pan. De pan, el pan sí está bueno. ¿Tienes hambre? ¿Plato mío? ¿Plato de Pablo? ¿Plato de Javi? ¿Y plato de él? ¿Estamos observando los últimos restos? Mira, nada más. No cualquier cosa. ¡Ay, te la vas contigo! ¿Recogemos los demás? Pablo, ¿qué opinas del segundo plato? Está seco. Está mejor que el primero, ¿no? Sí, que han fregado ahí, han fregado. Han cogido el de macarrones, por fin, pa. Un chorreón de agua y ya la comida. Apunta para allá. Seguro que se me ha chupado, porque el tuyo no tenía ni eso. El mío lo ha dejado rebañadito. El tuyo no lo ha fregado, el tuyo tiene que tener ahí para fregar. A lo mejor dice el cine de mejor cabra. Nos vamos al Pan Company o al Burger King mejor, ¿no? ¿Opinión sobre la comida? ¿Comemos mucho? ¿Opinión? Nah, ninguna, se ha desviado todos los platos. Está bueno, ¿eh? Está bueno. El pollo está quemado, pero no hay más. El pollo estaba todo Diego, ¿eh? Yo he hecho mi cena. ¿Acuario? Que han matado a Diego. Este anuncio ha sido patrocinado por... ¡Acuario! Orlando. Nuestro tercer patrocinador, mayonesa de marca... Nada, sabor auténtico, mayonesa. Marca Vegue. No, ¿cómo así, Vegue? Mayonesa marca... ¿Vegue? Vegue. Mayonesa marca Rastro, va. ¿Opinión sobre la comida? Ahí, estoy contigo. A ver si el postre lo arregla, pero no creo que... Tiene que cargar, ¿no? ¿Un comentario sobre la comida? Increíble. Increíble. Quedamos los cinco para pegar una paliza, ¿vale? La comida estaba buena, ¿eh? Quedamos también mañana otra vez a las 5 para volver a pegar otra paliza. Los macarrones no estaban duros. Y las patatas no estaban blandas. Pues macarrones, estaba hablando de macarrones, ¿no? Sí. He dicho macarrones, ¿no? Sí. Pero como he dicho, estaban duros. Es que los macarrones estaban duros. Vale, había macarrones duros. Buen cámara. Y el filete estaba un poquillo raro, pero bueno, da igual. Estaba todo Diego, ellos. Ya. Yeah. Se empaña por el frío. Pero está empañada, no, ahora no está empañada, ¿no? Ah, sí. Está empañada, por el frío se empaña. Por el frío. Bueno, date algo, ¿eh? ¡Dispara ese tanque alemán! ¡Dime, tú, eh! ¡Veo que sí, que cool, nigga! ¡Qué cool! ¡Cool! ¡Cool, nigga!